tecnología para mí es una bomba para los sentidos. La historia te llega de una forma brutal. El proyecto de lo que habla es de un conflicto interno de un párroco. Es un thriller psicológico. Es un guión complejo para un actor. Son personajes con un mundo interior muy, muy profundo. Lo interesante es transformarlo en un código visual. Digamos que un punto fuerte ha sido el tratamiento del director. Eso yo creo que fue lo que enamoró prácticamente a todo el equipo. Aparte de tener algo a nivel emocional muy fuerte, la imagen que hace que también te llegue todo eso, ¿no? Sin palabras. Las referencias, por ejemplo, a nivel técnico-visual son Blade Runner o también es del Dr. Caligari. O sea, lo que vamos a hacer es un proyecto trabajado. Vamos a construir decorados, vamos a intentar que tenga ese aspecto de superproducción americana. Necesitamos medios económicos para lograr esa calidad estilística. Como director, se me da la oportunidad de ser coherente con las cosas que creo que valen la pena en la vida. Apoyar proyectos como este creo que es muy importante en el momento en el que estamos. Y sobre todo, gente joven con ganas y con talento, que creo que al fin y al cabo es el futuro, ¿no?, de lo que tenemos.